¿Querés saber cómo colocar revestimientos sobre placas de yeso? Antes de empezar, verifica que la superficie esté nivelada, firme, limpia y seca para asegurarte la correcta adherencia. No olvides también verificar con una regla la planimetría de la superficie. Abrís la lata de claucol placa que viene listo para usar. Con una cuchara de albañil extendés el adhesivo sobre la superficie. Luego le pasás siempre en una misma dirección y apenas inclinada la llana dentada acorde al tamaño de placa que vas a pegar. No olvides cada tanto tocar la mezcla aplicada para verificar que esté húmeda y brillante. Si al tocarla no se te pegan los dedos, la retirás, la volvés a mezclar en el balde y la colocas nuevamente. Si la placa a colocar es mayor a 30x30, asegúrate la correcta colocación untando una capa fina de adhesivo en el reverso de la placa para generar una mejor cobertura. Antes de comenzar con la colocación, mezcla las piezas de varias cajas y verifica si la pieza tiene un sentido de colocación. Ahora sí, colocás la placa presionando fuertemente y golpeando con una masa de goma, buscas emparejar el nivel entre placas. Para esto también podés utilizar sistemas de nivelación hasta el momento de empastinar. No olvides verificar cada tanto la cobertura del adhesivo en el reverso de la placa. Una buena cobertura evita futuros problemas. Entre placa y placa, coloca separadores del tamaño recomendado por el fabricante para mantener siempre igual el espesor de la junta, para evitar futuras patologías. Respetar siempre las juntas de dilatación estructurales entre paños intermedios y perimetrales. Dejas fraguar de 24 o 48 horas y listo. Ahora solo te queda realizar el tomado de las juntas con pastinas claucol.